Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Liga Master. Hoy nos jugamos la liga. Bueno, es la primera vuelta. Vamos a jugar contra Racing Club. Y ven aquí la tabla, ¿cómo está amigos? Independiente con 45 puntos. Boca tenía 44. Y los demás, bueno, River y Racing 42. Creo que los cuatro equipos tienen chances, si se combinan algunos resultados, de salir campeones. Estamos viendo la siguiente fecha. Tiene que perder Independiente sí o sí, pero yo lo veo muy difícil porque va contra Colón. San Lorenzo va con River, la tiene difícil. Y nosotros contra Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. Bueno, antes de ir al partido, amigos, quiero demostrarles que la dificultad hoy en este partido la voy a modificar. Normalmente juego en Leyenda, hoy vamos a jugar en Imbatible porque pues es el último partido de la liga. Entonces nunca he jugado en Imbatible, así que vamos a ver qué trae este dificultad, este modo. Y nada amigos, aquí vamos al estadio, vamos a jugar de noche porque a mí me gusta un poquito más que de día. Y vamos a empezar el juego. Estamos amigos en el Cilindro de Avellaneda. Obviamente en el juego pues no se llama Cilindro de Avellaneda, pero se parece mucho al estadio de Racing Club. Escuchen el recibimiento que tendrá Racing, fenomenal. Saben que ellos también pueden ganar la liga, son un buen equipo, pero nosotros también tenemos muchos buenos jugadores. Esperemos que sea un partido bueno para nosotros amigos, que se combinen los resultados, que pierda principalmente, bueno, nada más necesitamos que pierda Independiente y que ganar este partido, que sinceramente creo que va a ser bastante complicado porque en Imbatible se ponen los partidos bastante buenos, creo yo. La verdad nunca he jugado en Imbatible, para serles sincero. Y ahí estamos viendo a Boca Juniors, amigos, a la gente de Boca que vino al estadio. Sin duda el ambiente es espectacular. Pero bueno, vamos al partido. Aquí la tiene López, amigos. López para Rojas. Bien, bien nos cruzamos. Aquí la tiene Marche. Marche con Fabra, el colombiano. Atrás, amigos. López. Sinceramente aprietan mucho, En este modo imbatible aprietan mucho. Vean, aquí ya la perdimos. Zitanich para López. Sale. Uy, amigos, estuvimos a punto de recibir el primero. Aquí en este modo, bueno, en esta dificultad imbatible, me he dado cuenta que los jugadores, la CPU te aprieta demasiado, te aprieta muy alto y te quita el balón de uno, amigos, muy rápido. Vean ahí, vean, todos tienen marca, todos mis jugadores tienen marca. Vamos a ver a quién se la damos, vamos a jugar con Valdés. Todos tienen marca y tú se la das a uno y luego salen a presionarte. Miren, ahí están viendo, salen muy rápido a presionarme, una presión muy alta, muy asfixiante. Aquí la tenemos con Fabra, logramos avanzar un poquito, pero ya cerraron el espacio. Sinceramente eso es muy bueno, miran, aquí la perdimos, aquí la tiene Zitanich, amigos. Ojo que puede ser para Racing, tenemos que hacer la falta. Solari, sigue Solari, amigos. Rodríguez, le salimos con Fabra, atrás, Racing, sigue con la pelota, amigos. Rodríguez, ojo al centro, bien, bien Marchesín con los puños. Le queda al jugador de Racing, Solari atrás, Solari, barrida que no llega nadie, no sé por qué me barrí. Sigue Solari, amigos. Solari, no se la podemos quitar a Racing, parece Barcelona. ¿Quién es Racing? ¿Quién es? Aquí la tiene López, bien, no le cruzamos con Marcone. Aquí la tiene Marcone, bien amigos. Marcone toca para Fabra. Seguimos con el colombiano Fabra, bien, buen balón para Gignac, amigos. Esta puede ser, Gignac sigue con la pelota. Bien, vamos Gignac al mono, al centro de la portería, amigos. Se la regalamos al portero. Salen en largo con Rojas. Rojas con López. Sigue López, Lisandro atrás, que la tiene Rodríguez, amigos. Ojo a Racing, bien, nos cruzamos ahí con Dani Alves, recuperamos Tevez, Riquelme está solo, Gignac, buen pase, amigos, va solo Gignac, aguantamos ahí el defensa, Gignac, fuera, amigos, no puede ser esta era, vean qué pase de Riquelme, lo deja solo, amigos. El forcejeo con el defensa estuvo bastante complicado, lo aguantamos y vean nada más la definición por afuera, no puede ser amigos, era el 1-0 contra Racing. Aquí la tiene Díaz con Donati con Mena. Amigos, la verdad es que Racing juega muy bien, imbatible, pero bueno, aquí se equivocó. Ojo, guardado, buen pase para Carlitos de primera, Gignac, gol. Gol, vamos,
Vamos, amigos, es el 1-0, amigos. Guiñac, excelente, excelente, amigos, en imbatible, ganándole a Racing como visitante en el cilindro de Avellaneda, que bueno, no es el cilindro, pero me gusta decirle así. Vean nada más qué buen gol, ¿eh? Primero el pase de Guardado, espectacular, al pie de Carlos Tevez. Carlos Tevez, vean, de primera, buen pase para Guiñac. Este define con la parte externa, un golazo de Boca, amigos, un golazo para poner el 1-0. Nosotros no estamos haciendo nuestra chamba, y ya si Independiente gana, pues ya no es nuestro problema. Aquí la tiene Díaz, centro para Lisandro López, solo en el área Lisandro, aquí la tiene Rojas, toca, ¿para quién? López, Lisandro, ¡ojo al disparo, rebote, gol! Gol, amigos, gol del Racing, empata Rojas, minuto 42. Una cosa de la que me he dado cuenta es que en imbatible, los rebotes, casi todos los rebotes le quedan a la CPU. Por ejemplo, cuando yo tengo un rebote, siempre sale para ellos. En este caso, aquí vieron el disparo que rebotó en el poste y le quedó inmediatamente a su jugador. No sé si siempre sea así porque es el primer partido que juego en esta dificultad, pero por lo pronto en este partido me he dado cuenta de eso, que los rebotes siempre son para ellos. Además que es difícil quitarle la pelota y te la quitan con mucha facilidad. Es lo que yo destaco de este modo, pero la verdad es que es muy buena dificultad, ¿eh? Creo que empezaré a jugar los partidos en esta dificultad. Ahí recuperamos bien con Riquelme, amigos. Se nos mueve, ¿quién? Gignac, bien. La tiene el francés, amigos. Ahí entre dos. Vamos a ver, logramos salir. ¡Tiro fuera! Bastante, bueno, un poco desviado de la portería, amigos. Ahí Maradona aplaudiendo. Buena jugada por parte de Gignac, amigos. No tenía otra opción. Vean, está jugando arriba solo. Me sorprende que haya salido entre los dos. Y bueno, ahí el portero estirándose. Pero el paradón salió bastante desviado. Aquí la tiene Racing, amigos, con Cuadra. Cuadra con Solari. Solari, Fabra es una avenida, ¿eh? Fabra, por la parte de la izquierda. Ha dado un muy mal partido, Fabra, ¿eh? Ha dejado muchos espacios. Aquí vendrá el tiro de esquina por parte de Díaz. Lo cobrará Racing. Vamos a ver qué hace, ya tardó mucho. Sigue Díaz. Díaz con Rojas de cabeza atrás. ¿Quién? Mena de chilena, pero nada. No pasa nada, amigos. Minuto 85, el partido no ha tenido muchas emociones, está bastante apretado. Es que vean cómo todos están marcados, amigos. Minuto 91 y Racing sigue apretando como si el partido hubiera empezado. Aquí la tiene Zárate, amigos. Zárate con Riquelme, perdemos el balón, la tiene Cristaldo. Se va a terminar el partido, amigos, y la verdad perdimos el campeonato en la última fecha. Bueno, intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo, no fue suficiente, y ahora hay que concentrarnos en Copa Libertadores, amigos, que es lo que importa y por lo cual trajeron a Maradona a Boca Juniors. Bueno, amigos, después de perder la liga, la cual nos hacía mucha ilusión ganarla porque estábamos muy cerca, demasiado cerca la verdad, llegaban los juegos de Copa Libertadores y se afianzaba una de las mejores duplas que tenemos en el equipo, Gignac Riquelme. Una dupla fantástica, amigos. El delantero francés y el último 10 de Boca se entienden cada vez mejor. Vean esta clase de combinaciones que han tenido durante estos partidos de fase de grupos. La afición está totalmente entregada a estos dos jugadores y con la esperanza de que les entreguen la Copa Libertadores que tanto anhelan. Ojalá que Gignac con sus goles y Riquelme con sus asistencias logren regresarle la gloria continental a Boca Juniors. Y bueno, amigos, aquí están viendo, el Independiente ganó 3-1. Si hubiéramos ganado no pasa nada porque Independiente hubiera salido campeón igual. Aquí están viendo las posiciones, Independiente con 48, River con 45, nosotros en tercer lugar con 45 puntos. Para hacer la primera temporada de Maradona no lo veo tan mal, pero teniendo en cuenta que es Boca, pues estábamos obligados a sacar el campeonato, a ganarlo. Pero nada, ahora concentrarnos en Copa Libertadores, que está bastante difícil también. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like, compártelo con tus amigos y checa el canal para que veas las demás series, Modo Carrera, Ser una Leyenda y esta de Liga Master. Ya saben, sean buenas personas, sean felices y hasta el próximo video. You're a superhero.
You're a superhero.